Good morning, guys. I'm going to take your assistance. I have here two, Jimena, Abril, Abel, Rodrigo, Sergio, Allison, and Angel, right? Andrea, it's getting joined too. So, good morning, everyone. For me, it's a big pleasure to have all of you here. I'm going to start saying that I hope that you have had a great day yesterday, that you have enjoyed your Children's Day. I know that maybe you are bigger and that you not feel like a child, but you are, because look, Sergio, he's playing with his cars. So he still be a kid, right? Entonces, espero que hayan pasado un buen día del niño, que el Señor los bendiga y que no se pierda, ¿verdad? Y que no dejen de tener ese espíritu de aventura, ese amor y esa inocencia dentro de su corazón, okay? You know that I love you to all of you, and I hope that you have had a great day. Espero que hayan comido pastel, dulces, o por lo menos que hayan comido algo celebrando el Día del Niño, right? So, let's going to start. Today we have no vocabulary, no tenemos vocabulario, y creo que tampoco pregunta de la semana, right? Porque nuestra era el repaso, era como el boss up de todo lo que habíamos estado trabajando. Entonces voy a compartir con ustedes el folleto y si gustan podemos ir resolviendo el folleto todos juntos. I don't know, do you have questions about the video from the class on Wednesday? No sé, ¿tienen alguna pregunta o duda con respecto al video de la clase del miércoles? Que como saben era clase, o sea, era un video explicando como la gramática de lo que vimos en toda la unidad 5, right? Entonces, para que ustedes puedan recordar, estuvimos viendo en la unidad 5 tiempo pasado, simple, presente, perfecto, simple y presente, perfecto, continuo, ¿verdad? Para que lo puedan tomar en cuenta. I don't know, do you have questions? ¿Preguntas, dudas, quejas, traumas? Now is the moment to open your microphone and say yes. My complaining is, hoy es el momento de decir mi queja es y dar su queja o su duda. Es mi queja. A ver, ¿cuál es la queja del día? Es que mi queja fue que el miércoles yo pensé que usted no había dado clases porque me metí bastante tiempo a su canal y pues no aparecía ni en vivo ni nada. Ajá, pero es que no hubo en vivo, yo les publiqué en ClassDojo, pues no sé si todos están en ClassDojo, que no íbamos a tener en vivo, y les dejé el enlace para el video. Ajá. Bueno, y con el enlace podían ver la clase, y ahí podían comentar su asistencia. Si no lo han hecho, pueden hacerlo y se los voy a tomar como si hubiese sido de ese día, ¿right? Para que se pongan al día, ¿ok? So, another question. No? Vamos pues. Our weekly question says, what have you been doing during this quarantine? ¿Qué han estado haciendo durante esta cuarentena? In my case, I have been here gaining weight. Yo he estado aquí ganando peso. Mírenme. Ya tengo enormes cachetitos, ¿verdad? Por estar encerrada en la cuarentena y por comer, trabajar y dormir, dirían. Bueno, medio dormir. So, tell me, what have you been doing this quarantine? ¿Qué han estado haciendo ustedes esta cuarentena? Es lo que dice la pregunta de la semana. Who wants to go first? One volunteer or my finger where selects one volunteer? Okay, thank you, Jimena. Gracias. Let's go, Jimena. Tell me, what have you been doing this quarantine? I'm doing some things. One thing is I learning play guitar and piano because I don't know much, and so now I learn play with this. Other thing is I always would like I don't know what is, ¿cómo se dice eso? No sé si lo voy a decir bien, pero voy a intentar decirlo. Okay, si no, ya lo corrijo. Okay. Write a song. Write a song? Yeah. Yes. Okay. I do this
And the song is todavía en el proceso. Eso. It's on the way. Okay. It's on the way. Mm-hmm. Yeah. And it's that's all. That's all. Are you going to share with us your Spotify channel for the song? Oh. Are you going to get a famous singer? Yeah. Cuando veamos, vamos a tener ahí en una marquesina. Jimena la cantante. Jimena the singer. Thank you so much, Jimena. Thank you for sharing with us your quarantine hobbies. Okay, let's going to continue. Who wants to be the next, or I'm going to ask? Maybe one boy. Quizá Sergio wants to be the second one. Tiene carita de que quiere ser el siguiente. Tell me, Sergio, what have you been doing this quarantine? Play. Uh-huh. Yes, we can watch it. Definitivamente nos dimos cuenta que sí ha estado playing. Play soccer and watch TV. Uh-huh. And play something. Uh-huh. And that's all? Solo mis... Really? Nada, sí, ni mis tareas. Me consta que ni mis tareas ha hecho. Yeah, yeah, that's not good. Okay, thank you, Sergio. Let's go to continue with Allison. Allison, tell to us, please, what have you been doing this quarantine? Allison, Nicole. Ate a lot. Definitely all of us have done that. Don't worry. Okay, what else? Pues casi solo eso mismo. ¿Solo comer? Okay, what else? I'm going to continue and then I'm going to change my question, okay? Let's going to continue with Angel. Angel, what have you been doing all this quarantine? Work, trabajar. Eso, muy bien. Watch TV. Uh-huh. Watch smartphone, no sé. Ah, watch your smartphone, that's a good one. What else? Just that? ¿Solo? ¿Solo? ¿O qué más ha hecho? Oficio, mucho oficio. Your chores, you have been helping to your mom. That's a good one too. Eso es bueno. Okay, what else? Solo. Just? Okay, thank you so much. Let's going to continue. Now I'm going to ask to Andrea. Andrea, tell me please, what have you been doing this quarantine? I was cooking. Uh-huh, well, good. Uh-huh. What have you cooked? ¿Qué ha cocinado? Cuéntenos. Almuerzo. Ah, eso, muy bien. What else? Just that? Yeah. Okay, thank you. Let's go with Rodrigo. Rodrigo, tell us, please, what have you been doing this quarantine? Rodrigo, ¿qué ha estado haciendo esta cuarentena? Playing Fortnite, playing mm-hmm. soccer, mm-hmm. listening to classes, mm-hmm. watching series. Mm-hmm. So. And that's all, huh? Good one. That's a good. You have had really productive days. Okay, let's go into us to April. April. Avril, what have you done or what have you been doing this quarantine? Oh, muchas cosas, mi. Oh, muchas cosas. Like what? You do chores, okay? Take painting classes. Mm-hmm. And be more because in the thing of, is the thing mm-hmm. of good,
And that I think has been the best is this quarantine. I have improved my self-esteem a lot and now love myself too much, too much to focus only myself. That's a good one. Congratulations. Thank you. Okay, and let's go into Astuar. I'm going to ask to Abel, but you are going to read it on the chat because Abel is having troubles with the camera and the microphone. So he will write it, okay? Abel, what have you been doing this quarantine? ¿Qué ha estado haciendo esta cuarentena? Tell me. Oh, bueno, tell to us. What have you been doing this quarantine? Really? Your church broadcast. You have been the expert in the technology from your church. That's a good one, I think so. Okay, I'm going to change my question and I would like that you tell me, what do you think about the new dispositions from our president, from our mayor? What do you think? Our country is open again. You can go, there's no restrictions. If you want to stay late at night, you can. If you want to travel, you can go to the buses. We are maybe going to come back to the school the next year. What do you think about that? ¿Qué piensan ustedes con respecto a todo esto y las nuevas disposiciones de nuestro señor presidente? Are you agree? Are you disagree? What do you think? It's good, it's bad. We are going to die or we are going to get saved. Vamos a morir o no. What do you think? I would like to listen to you today. What do you think? Welcome, Victoria. I don't know if you can listen to us. Hola, Miss. Buenas tardes. Disculpe el retraso. Don't worry. It's okay. We are talking about what do you think about our president have decided. Estamos hablando de lo que el presidente ha decidido. What do you think? It's good. It's bad. I tell we are going to die or not. Maybe. I don't know. I hope that no. To be honest, I hope not to get die as soon as possible, but I would like to, I don't know, to listen to you. What do you think? ¿Qué opinan? You can say it in Spanish and we are going to translate it into English together, okay? Tell me, Jimena, what do you think about? I am agree and disagree because I don't know. No sé si se dice así. Sí, disagree. Disagree, sí. Disagree. Ah, disagree. Porque ante las... Perdón. Ante las leyes, mantener el tiempo de calamidad durante ya 7 meses es ilegal. Entonces, por eso estoy de acuerdo que lo haya quitado. Pero estoy desacuerdo porque precisamente ayer, que fue el día que se abrió todo, la gente salió aquí enfrente. Yo vivo a la orilla de la carretera. Y se hizo un tráfico y la gente ya iba caminando con todos sus hijos y como que a pasear. Y entonces, por esa parte, no estoy tan de acuerdo con eso. Con eso. Oh, good. Yeah, I'm That's in the all. Same way. Yeah. Because I think that it's really bad to all the people think that the virus is not existing or something like that. Tell me, Allison, what happened? Share with us your opinion. ¿Le digo mi opinión, Miss? Yes, please. Pues yo también estoy en desacuerdo y en desacuerdo. Porque la verdad, el presidente tiene como la responsabilidad en nosotros. Y pues la verdad, él no puede controlar a un país entero para que hagan caso y se queden en su casa. Entonces yo pienso que la opinión mía es de que el principio de este virus que vino aquí a Guatemala, pues fue la responsabilidad de la gente, no del presidente, porque la gente es la que se tiene que cuidar a ella misma, no el Exacto. presidente a ellos, porque eso es lo que él dijo, que él no puede obligar a nadie a usar mascarilla ni nada, sino que es responsabilidad de cada quien cuidarse. Y pues ahora que ya está todo hecho como la nueva normalidad, pienso yo,
Pues la verdad yo siento que también tenemos que tener cuidado y pues si ustedes ven que la gente sale, pues no hace lo mismo y no imitarlo porque pues pueden contagiar a sus seres queridos y pues para ayudar a tu familia tienes que ayudarte a ti mismo. Exacto. Por eso es mi opinión. Thank you so much. We have to start by ourselves, right? Remember, if you really, really need to go out, you have to do it. But if you just want to go out because you want to watch cars or something like that, please stay home. Porque como decía, ¿verdad? Como que la gente ya salió a pasear y como que ya no les importa y como les decía, como que ya no existiera el virus, pero no es así, okay? We have to take care from us, right? And we have to take care from us first to take care from all our family, right? Because if you go out and you get the virus, don't think on yourself. Maybe you have to think about your mom, your dad, your brothers, your grandparents, for example, if you live with them, también tendríamos que pensar en eso, ¿verdad? Que tal vez a nosotros, porque estamos jóvenes y fuertes, no nos va a afectar tanto, ¿verdad? But what about with the grandparents? ¿Qué hay con los abuelitos, verdad? O con nuestros papás, en algún caso de que ellos estén enfermos or something like that. You have to take care of that. Okay, thank you so much. I don't know if you have questions about the brochure or something that you didn't understand. No sé, esta semana iba a ser más como de repaso y no sé si tienen alguna pregunta o duda con el folleto o algo que no hayan entendido. We have the exercises. I'm going to try to share it with you. Estoy tratando de compartirles la pantalla para que lo puedan ver y si tienen alguna duda, pues aquí podamos en este momento resolverla, right? Si tienen alguna pregunta o duda, pero I don't know. Como les decía, era más como de repaso, ¿verdad? Esta semana que lo que íbamos a trabajar. A partir de la siguiente empezamos ya con la unidad 6 y tenemos como nuevos temas y nuevos ejercicios, ¿verdad? Entonces sí, me gustaría que, bueno, preguntarles primero si quedó claro como lo que estábamos trabajando o si tienen alguna pregunta. I'm sharing with you my screen. Este es nuestro folleto, right? El bus up. Ya respondimos a nuestra pregunta de la semana. What have you been doing this quarantine? ¿Qué han estado haciendo durante la cuarentena? Eat, get fat, get stressed, and what else? Watch cars from the window and don't go out, right? ¿Qué hemos estado haciendo durante esta cuarentena? In my personal case, get chubby, definitely. Engordé como no tienen idea. I don't know what about you. Tell me that I was not just the one. Díganme, por favor, que no fui la única que comió y engordó mucho. Pero ya. No, Miss, no fue la única. Thank you. No soy la única. Para la cuarentena, creo que cuando iniciamos la cuarentena, creo que comíamos más de lo que necesitábamos comer. O sí, sea, definitivamente. I'm so sure. Yes. That we don't. Yeah, comíamos y comíamos como no tienen idea. I happened that in the two first weeks. Yo sí definitivamente las dos primeras semanas sí me las tomé como de vacaciones. Porque no estábamos recibiendo clases y yo me dormía hasta tarde, me levantaba tarde. And I eat a lot. So, look at me, I'm so chubby now. But I'm starting to make exercise. I recommend the same for you, please. Do exercise and stay healthy. Hagan ejercicio y pónganse saludables porque recuerden también, right? We have to do it and to stay healthy. So, we have here our brochure. Este es nuestro folleto. Entonces, serie número uno. The serie número uno that you have to work. La primera parte que teníamos que trabajar dice complete las siguientes palabras con las letras restantes, ¿verdad? Y ustedes pues lo íbamos haciendo ahí, lo estuvieron trabajando. But I don't know if you have questions. No sé, ¿alguna pregunta o duda con respecto a esta? Era solo como los tipos de viajes que tuvimos, right? Remember, trip, journey, flight, voyage, tour, expedition, and safari. Trip, el viaje que hacemos como de mochileros, right? Nos emprendemos a la aventura y a ver qué sale, it could be. El journey es como un viaje más planeado, right? You decide where are you going to stay. You decide something for hotel. You have like, ustedes tienen también como
algo más planeado, ¿verdad? El flight es el viaje que hacemos por medio de avión, right? You go on a flight. Voyage, los viajes acuáticos, en bote, en crucero, en lancha. Maybe one day you are going for a voyage, en un crucero, right? The other one was tour. El tour era un viaje como el que hacemos, que vamos a conocer varios puntos, varias ciudades en un solo viaje, right? Expedition es el viaje que hacemos como para investigar algo, ¿ok? La expedition es como un viaje más de aventura, right? You are going to learn something and you are going to investigate something. Van a ir como a investigar y aprender algo. And the other one is the safari. Es el viaje que hacemos cuando vamos a visitar, pues, animales, ¿verdad? O que vamos a buscar vida salvaje, dirían por ahí, ¿verdad? Del exercise B, vamos con el ejercicio B. Tenían que unir estas mitades de oraciones con los complementos de acá, ¿verdad? Creo que ese sí lo logramos trabajar el día lunes en clase, entonces no hay ningún problema, espero. Vamos aquí. Esto sí yo tenía un poco de pena porque no habíamos logrado avanzarlos, ni di explicaciones ni nada. Entonces, you have to, en el exercise C, you have to write el pasado participio de los verbos acá, en esta lista. Por ejemplo, remember, past participle is the third verb in the list, right? Según nuestro libro, son los verbos en la tercera columna. Si lograron compartirse la imagen que yo les di, bueno, que en la clase que tuvimos, son los verbos igual, siempre de la tercera columna, pero por grupos, right? Tenemos el primero, be, ser o estar. Was, where, fue o estuvo. Y el que nos interesa en este caso es el tercero. Been, sido o estado, right? Entonces, en el primero es been. Drink, este está fácil, es del grupo I, A, U, right? Drink, drunk, y el que nos interesa es drunk, ¿verdad? Entonces pueden ir ahí respondiendo su folleto o su libro, dependiendo de lo que tengan, y así vamos avanzando. Number three, wait. Wait no aparece en ninguna de nuestra lista y eso quiere decir que si el verbo no aparece en nuestra lista es un verbo regular. ¿Cómo formamos el pasado simple y el pasado participio de los verbos regulares? Añadiendo ed al final de cada verbo, right? Entonces, wait, the past participle of wait is waited, right? Vamos con la siguiente, number four, have. Have, had, H-A-D, right? Take, took, taken, ¿verdad? Entonces el último es taken. Make, made, ¿verdad? Read, read. Este es igual, lo único que va a cambiar de este verbo es la pronunciación, ¿correcto? Entonces el primero lo decimos read, el segundo lo decimos red, como el color. Red, red. Luego tenemos come, que es venir, came, y como otra vez, este va a ser igual en presente simple y en pasado participio. Look no está en nuestro verbo, en nuestro listado, perdón. Entonces decimos looked, right? Con ed al final. Y por último, see, saw, y lo que ustedes hacen cuando les envío mensajes de que no estuvieron en clase, seen, visto, ¿verdad? Entonces, me ignoran y me dejan embeído, dirían por ahí, ¿verdad? Entonces, that's the past participle of seen. The past participle of see is seen. Questions with this exercise? ¿Preguntas, dudas? ¿No? Ok, the next one dice, make a circle in the correct tense in the sentences below. Deben encerrar en un círculo el tiempo correcto de cada oración. What have you learned? ¿O did you learn science? You came here. Creo que este también lo hicimos, ¿verdad? Si no estoy mal. Si alcanzamos a realizarlo, bueno, entonces este sí. En la parte de abajo, thank you. En la parte de abajo tenemos, deben escribir o ordenar correctamente las oraciones en tiempo presente perfecto continuo, ¿right? Este es el que ya lleva el been y que de igual forma lleva el pasado. Lleva el have been y el verbo en pasado, en presente participio. Recuerden que dijimos que el presente participio eran los verbos que tenían ing en presente, ¿verdad? Entonces ahí no afecta mucho. Y por último, deben escribir un ejemplo
de uno de estos, verbos o adjetivos compuestos. World famous, algo que sea mundialmente famoso. Jimena la cantante, for example, right? Va a ser conocida mundialmente. Alguien que sea muy, algo que sea muy antiguo o muy viejo, podríamos decir, ¿verdad? En este caso, I don't know, me, for example, I'm old fashioned. Could be. Vamos, time saving, algo que nos ayude a ahorrar tiempo o que sea algo que nos ayude a ahorrar tiempo, right? Maybe the, I don't know, the Uber help us to time saving, puede ser un ejemplo de ahorrador de tiempo, ¿verdad? Lo tomamos y vamos directo a nuestro viaje. Low pricer, algo que sea muy barato o algo que les haya costado muy barato. Y por último, densely populated, algo que sea sobrepoblado. México, Tokio, I don't know what else. Son como las ciudades más así sobrepobladas, podríamos decir. Questions about this, the brochure and something like this? I don't know, what do you think? Or what do you have questions? Miss, yes? Yo tengo una pregunta. Ahí en esa parte, entonces, solo escribimos como la palabra, así como daba sí. El ejemplo usted de World Famous, por ejemplo, las murallas de Egipto. Ajá, correcto. Solo es el ejemplo, no es oración ni nada, sino solo un ejemplo de un lugar o algo mundialmente famoso. You can say, for example, World Famous Messi. O, gracias, World Famous Cristiano Ronaldo, World Famous El Pescado Ruiz, que sean conocidos mundialmente, sí. ¿Verdad? Entonces, I don't know, it's just the example, old fashioned, algo que sea viejo o que sea anticuado, antiguo, podríamos decir, ahorrador de tiempo, barato y sobrepoblado. ¿Questions? Thank you. Okay, you're welcome. If you don't have more questions, that will be everything for today. Si no hay más preguntas, entonces, o dudas, eso va a ser como que todo por el día de hoy. Y pues, no, just that. Thank you for coming to today's class. I hope that you have a nice weekend. Espero de verdad que tengan un buen fin de semana. And I hope to see you on Monday. That will be our next class. Questions? No questions? No? No. Okay. Have a nice day, have a nice weekend, enjoy your family, and see you on Monday. Please don't go out if it's not necessary, okay? No salgan si no es necesario, and stay home. Bye, guys, and see you later. Bye, miss. Bye. Bye.